va al centro, llega Papa, viene y está gol. ¡Gol! ¡Ferreira! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Vélez! Ahí suba. Prato, Ferreira habilitadísimo, viene Ferreira, gol. ¡Gol! Observa su cronómetro, es el final, ha ganado. Ha ganado Vélez 2-1. Amigos y amigos, la alegría de Vélez ha sido superior futbolísticamente, ha logrado una victoria clave. La preocupación de Caruso Lombardi. Estoy con sí. El Tolo. Tolo, decís, no podemos ganar. No podemos ganar. Oye, no tuvimos mala suerte, sino que no llegamos como otra vez. Toque para Vidal, el rebote. Pena el palo, paría. Precisos y detallados, el show del fútbol enumera a continuación a los técnicos responsables que estuvieron al frente del equipo en las últimas tres temporadas. Yo soy muy respetuoso de los demás y creo que los demás tienen que ser respetuosos de mí también. Ya te dije, yo por River haría cualquier cosa. Allí remate de Ayala. Arriba, pierde la pelota. Hay casi gol, allí viene el remate, gol. Gol de Regueiro. ¡Qué cagada se mandaron, man! Mira atrás, va a abrir a la derecha, mira. Y Pérez que la puso para acá, Cáceres. Velázquez, punto para la zurda. Allí estaba intentando para Valeri. Gol de Valeri, gol de Valeri. ¡Qué bien de Benito, hermano! ¡Gol!
pasó. Y el plantel dentro de la cancha, ¿lo extraña Román? Sí, siempre se extrañan todos los jugadores que son parte del plantel que se han ido. A lo mejor el grupo de Silva, Chiavi, Caruso, Orión, extraña a Zitanich, o extraña a Instaurali, con quienes tomaban mate todos los días. Y el grupo de River, el de Maclerete, extraña a Rubén, que también tomaba mate todos los días. Bueno, las 11 y 5 de la noche, bienvenidos al show del fútbol, buenas noches a todos. Un programa que se fue armando con la fecha y que termina de armarse hace minutos nada más. Da un poquito más de retorno incluso, sí. Ahí está, gracias. Que termina de armarse hace minutos con las declaraciones de Daniel Alberto Passarella, declarándose casi una especie de mártir perseguido por fuerzas oscuras, una especie de, a ver, ¿cómo podríamos decir? Sí, una especie de héroe perseguido por un ejército del mal para destruirlo. Ahora les voy a contar, me acaban de transcribir la nota porque acaba de hablar hace unos minutos con un programa colega, con el programa El Pollo Viñolo, y ha dicho de todo este Passarella. Nosotros le vamos a contestar de una manera muy fácil a Passarella, que debe estar viendo el programa. Te va a contestar la gente, Passarella, y te vamos a hacer hashtag a partir de ahora. Vas a estar en las redes sociales hasta mañana a las 5 o 6 de la tarde. Vamos a hacer que tu apellido sea el más comentado en todas las redes sociales y vamos a tratar de que seas TT Mundial. Entonces, a partir de ahora, empiecen a darle manija a ese. Porque Passarella no ve la realidad. Passarella cree que hay una campaña contra él. Dice que el 80% de los periodistas están contra él, que hay una campaña orquestada contra él. Que ustedes están manejados por nosotros, por los periodistas. O sea, nos toma de boludo a todos, a nosotros, a ustedes, a todo el mundo. Porque si él cree que hay una campaña, no pegó una Passarella todavía, pegó alguna cosita. Después vamos a repasar las contrataciones, no pegó una. Se fue al descenso, eligió al negro JJ López, sigue bancando a Almeida, por supuesto. Y me parece interesante que lo haga, si él cree que Matías puede sacar esto adelante, o Almeida puede sacar esto adelante. Ahora vamos a instalar a Passarella como hashtag, como TT Mundial. Ahí está, el Passarella debe, completen con lo que quieran. Passarella debe quedarse y ser el presidente 20 años más. Passarella debe irse mañana. Passarella debe quedarse y solucionar esto. Passarella debe admitir sus errores. Passarella no debe ver fantasmas donde no hay. Complétenlo ustedes a partir de ahora. Muchachos, Passarella es de ustedes. Es de ustedes. Tomen sus celulares, tomen sus computadoras y dejen correr en la red el apellido Passarella. Y escriban lo que tengan ganas, o sea, nosotros vamos a irle diciendo algunas, porque Passarella cree que hay una campaña contra él. A ver, es muy valioso, en este caso, la utilización de la red social. Passarella incluso habló de Obama. Acá tengo algunas cosas de las que dijo Passarella. Que en River hay chivos expiatorios todo el tiempo, buscan chivos expiatorios todo el tiempo. Se imaginó o se puso, se comparó con el gobierno. Dijo, estoy con bronca con el 80% del periodismo del fútbol, que es lamentable, que es vergonzoso. Yo les transcribo. Es parecido a lo que pasa con el periodismo político. Dice, aunque no soy peronista, pero comparo, es parecido. Después habló de Obama. Dijo, Obama tuvo suerte, porque hace poco la oposición lo apoyó para endeudarse más para salir del default. Imagínate si a mí o al gobierno la oposición lo va a ayudar. ¿Qué más dijo Passarella? Dijo que hoy alguno tiró al aire, o sea, se enojó porque uno al aire hoy tiró, no sé en qué radio tiró o en qué lugar tiró, que él estaba en Punta del Este y no había ido a la cancha por eso. Ese no es el problema, Passarella. El problema sos vos llevando adelante el club desde que llegaste. Venís echándole más nafta a un fuego caótico ya desatado por la última etapa del aguilarismo. ¿Qué querés que diga la gente? ¿Qué querés que digamos nosotros? Si te fuiste a la B, si elegiste al negro JJ López, si seguís con Almeida, si le prometiste un montón de cosas a Almeida y mirá dónde está el barco de Almeida, si fuiste uno, seguro, vos sos la cabeza de River, vos sos el uno de River. Se fueron el Chori y Cabenagui como dos ratas
y vos no hiciste nada, no levantaste una mano por ellos. Y hoy los estás necesitando. ¿Estos son los refuerzos que vos le trajiste a Almeida? ¿Tuvo que jugar con un 3 de la cuarta hoy? Que además fue uno de los mejores jugadores. Bueno, les pido por favor que este hashtag lo hagan TT. Pasarela debe, completen con lo que quieran. Acá está Distacio. El país está esperando que hable Distacio. Yo traje algo a Distacio. Se lo voy a ofrecer, no lo vio él. A ver, déjenlo a Distacio ahí. Si quiere, yo le puedo prestar esto a Distacio. ¿Puedo hablar con esto, Distacio? No se lo escucha. El otro, ¿cómo se ríe? Porque la gente está esperando que hables. Leto quiere que hable, ¿la crees? Yo nunca me escondo. No. Nunca me escondo, nunca me pongo nada delante de mi cara. Siempre hago lo que digo, lo que pienso y lo que creo. No necesito esconderme detrás de una careta. No te enojé, tomémoslo dentro de... Mirá, ¿sabés lo que salva? La agresión la arrancás salva vos, yo respondo. No es agresión, salva el humor. Así que me tengo que poner una careta. Salva el humor. Es que River no estaba para tomárselo un juego, dale. Eso es lo que vos entendés. Che, pero hay una campaña... River no estaba para tomárselo a la risa, con humor, divertirnos. Está en descenso. River... Está en descenso directo. Leto que no es serio, Leto que no, lo único que hace es... ¿Sí, mintiendo yo? Demagogia para la gente de Boca. ¿Estás mintiendo en algo? No, pero es una fecha. Antes de caer en el descenso, está en descenso, yo no estoy mintiendo en nada. Hoy se da algo muy particular. Un presidente ridículo en un programa diciendo que había una campaña, lo mandó a la B y todavía no se dio cuenta, que estuvo ausente. Y un técnico en la cancha... tirado contra un cartel ausente que no dirigió al equipo. Sí. En esas condiciones se mueve River hoy. Con un soberbio de presidente, no hay ninguna campaña pasada. No estamos en el 78, la época que vos te criaste, que marginaban a periodistas y que determinaba lo que se decía. Hay democracia y cada uno dice lo que le gusta. Que y si no te gusta, Almeida, el problema tuyo. Almeida tiene que dirigir al equipo. No puede estar tirado contra un cartel y salir con el esposo. Te pregunto una cosa. Está toda la semana con los jugadores. ¿Cuál es el problema de estar ahí parado, sentado? Me parece que vos le pifiás también en el enfoque. Si hubiese ganado se equivoca y está sentado, ¿qué decimos? Hay otra cosa. Deja de sentar. El señor Almeida, 51 partidos, cambió 39. No me cambien de tópico, vamos punto por punto. ¿Tenés algo para decir de Pasarela? Reitero, vuelvo otra vez a ofrecértela. Mirá qué linda queda. No, a mí no me va a quedar bien y prefiero hablar cara desnuda. Che, Ale, le hicieron una nota profunda. Roberto, ¿puedes a Pasarela? Quiero ver cómo te queda. No. Por favor, quiero ver. Porque tal vez es una buena... Ahí está. Este es el verdadero Anonymous de Almagro. Ahí lo tenés. Hay barra bravas en Boca, Roberto. Desconozco, ya te expliqué lo que pasa. Hoy hubo otro herido, vale. Sí, hoy otro herido más. Pero no en el estadio. Ah, no, bueno, está bien. Ocho cuadras, quiere que sepa que los ocho cuadras. Quiere que escuchó la tira. Ocho cuadras. Déjame el hashtag, por favor, el hashtag que Pasarela debe, y vamos a ir leyendo algunos que van llegando. Dame, atención, ya vuelvo otra vez a Pasarela y a esto, pero ¿ustedes vieron a Alvarado con una venda? Sí. Fava va a contar por qué fue esa venda. Habla de trompadas en el vestuario. En un minuto lo vamos a meternos en ese tema. También hay que hablar de Independiente. A ver, Distacio, voy a entregarte el mando, el timón del barco a las 23:13 como para que digas algo que sacuda. Del otro lado la gente esperándote. El Pasarela debe, por favor, abajo, Tercián. Dejémoslo. Quiero que se haga TT. Y vamos a leer algunos. A ver. Pasarela debe tener en cuenta seriamente el antecedente Abdo. Debe irse. ¿Son más claros? Debe irse. No, pero, listo. A ver. Pasarela debe tener seriamente en cuenta el antecedente Abdo. Llamar elecciones anticipadas. Pero, sería una buena idea. ¿Vos crees que tiene que ser? Sería una buena idea. Nico, ¿y qué gente hay atrás? ¿Cómo que gente hay atrás? Y porque lo de San Lorenzo, más o menos, fue armado todo con Tinelli. Hay otros candidatos, hay otros socios. En River hay... Pero, perdón, bueno, hay socios, pero ¿quién? Y hay gente opositora y hay candidatos potables. Bueno, pero hay gente... De hecho, Pasarela ganó la elección por apenas 4 votos. Te pregunto, bueno, ¿para tirar esto qué tirar? No, es una opinión, simplemente. No tenés te que tener un nombre, porque en San Lorenzo cuando tiraron... Bueno, te digo nombre, crees nombre, crees nombre. Oscar, después de mandar al descenso a River, cualquiera es mejor que Pasarela. No tengas duda, tiene cualquiera y es mejor que Pasarela. Pasarela es la peor gestión de River. Lo mandó al descenso.
descenso a River. Si borramos ese detalle, estamos equivocados. San Lorenzo, si inicia el descenso. La soberbia que tiene para hacer. ¿Vos te pensás, Nico? No, bueno, pero me están preguntando qué debería hacer. No es como algo. No es como algo. No es eso. Conociendo la pasarela, usted lo conoce más. Ni una posibilidad. No, pasarela no se va a ir. Tiene que incendiar. Pero yo te estoy expresando una opinión simplemente. Entonces, ¿qué tengo que poner? ¿Cómo completo la frase? Pero no, la pasarela debe seguir con esta soberbia y arriba le va bárbaro. Vos lo dijiste de una manera... No como que va a decidir pasarela, lo dijiste como diciendo... No debe estudiar pasarela. Tiene que estudiar. Abdo, pará, Abdo no lo echaron, Abdo se fue. Pero pará. Sí, lo empujaron. No, se fue. Lo empujaron. Abdo se fue. Pará. A Abdo lo llevaron a la casa de Grondona, lo sentaron en un sillón, le dijeron... Te tenés que ir. Te tenés que ir porque no te vamos a dar nada, nada. Y se tuvo que ir. No fue una decisión de Abdo. A mí me extraña y me sorprende que ustedes, muchachos, estén hablando de una destitución. Eso es destituir. Es destituir. Porque ese valor es una gestión. ¿Por qué destituir? Ese valor es una gestión. Porque lo de Abdo sentó un peligroso precedente. Pero yo no estoy pidiendo que haya una guerra civil en River. Estoy diciendo que pasarela evalúe. Que se vaya a pasarela. No, que evalúe el antecedente Abdo. Y se dé cuenta pasarela si realmente está capacitado para pidiendo algo que es lo mismo que pidió la gente hoy. Que viene pidiendo hace varios partidos. ¿Sabes cuál fue la canción del Monumental hoy? ¿Cuál fue? ¿La digo textual? Sí. ¿Pasarela? ¿La de tu madre? Sí. A ver si te das cuenta que no te quiere nadie. Todo el estadio lo cantó. Está bien. Todo el estadio, 50.000 tipos. Claro, ¿eh? No, un foquito de una platea. Digo, ¿qué fue pasarela, qué fue la de tu madre? A ver si te das cuenta que no te quiere nadie. O cuando se fueron al descenso para vos. No, el descenso. Si no se fue ahí, bueno, se va a ir más. Está en su derecho a quedarse, lo eligieron, tiene derecho. Yo te doy una opinión nada más. Nico, si soportó lo del descenso con todo lo que hubo. Pero puede soportar todo, River, se puede ir otra vez, que va a soportar. No le entra una bala. Cancha el presidente. ¿Yo sabés de dónde entiendo lo de Nico? Mucha gente enojada con que no va a la cancha, ¿no? Incluso Carlos Monti, que está siempre siguiendo el programa, Carlito Monti. Si sos presidente de River y no vas a la cancha. En este momento, para pero yo te pregunto. Bueno, bárbaro. Y el presidente de la AFA. Tampoco va. Que no va a una. Sí, a los mundiales va. A los campeonatos Argentina va. Y te digo algo, Nico tiene razón, porque el mandato de pasarela tiene legalidad en el tiempo, pero ya no tiene la legitimidad de los socios que lo votaron, que ya no quieren más que pasarela ser presidente. Se completa. Ya no tiene legitimidad. Hasta ahí no lo sigo. Que sea de madera llevando el club adelante. ¿Qué hacemos? No, Nico, perdóname. Perdóname, Nico. ¿Cómo está San Lorenzo hoy? ¿Mejor que antes? Sí. Y bueno, es un buen antecedente. Es un buen antecedente. No, entendés mal. Que haya elecciones. Que pasarela haga una autocrítica. Pará. ¿Qué está mejor San Lorenzo? ¿Está mejor San Lorenzo hoy? Mira, yo ayer fui a la cancha. No vayan a lo futbolístico. De a uno, muchachos. No vayan a lo futbolístico. Vos lo analizás desde San Lorenzo perdió. Jugó horrible, pero la gente ayer, nos fuimos con Paulo, que relatamos y comentamos el partido para la red. Todos hablando con todos. Hay un proyecto en San Lorenzo. Confían en Lame Sentinelli. ¿Pero qué nos putean si putearon cuando terminó el partido? Hay una confianza en el proyecto Tinelli. En cambio, en el proyecto Pasarela no hay confianza. No tiene cómo remontar el barco. Me extraña que ustedes, que son periodistas, muchachos, ¿cómo van a pedir cualquier cosa, pero Pasarela? Elecciones anticipadas, ¿cómo vas a pedir? ¿Quién está diciendo que Pasarela se tiene que ir, Alejandro? ¿Será que soy uno de los tipos más ácidos y más críticos de pasarela? Tiene que bajarse del caballo, tiene que bajar de su soberbia, tiene que empezar a escuchar a algunos que sepan un poco más, tiene que pensar en que si las cosas no van, traer un técnico con el cual... Si las cosas no van, se fue a la B, River. Se fue a la B, River. ¿Cómo vas a perder? Yo no estoy diciendo que se vaya, sino que analice. Que analice, que estudie si la gente, el socio le responde. Y si no, una elección anticipada. Bueno, ese es otro tema. Es la pregunta que le hicieron dos que lo dirigieron. Chicos, de a uno, perdón. ¿Sabés qué hace Cantero? Chicos, de a uno. Quiero decirles que creo que ya está número uno Pasarela debe en Argentina. Ya es trending topic, está número uno en Argentina. ¿Qué me decías? ¿Te gusta o no algunas cosas que hace Cantero? Lo que hay que destacar es que cada vez que pierde el equipo, el tipo baja y da la cara y dice, putéenme a mí.
La culpa es mía, por armar el equipo, por traer ese técnico. Da la cara. Tiene que dar la cara a Pasarela. No empieces a instalar esa frase, Alejandro, porque no es así. No instales algo que no es. Yo no quiero destituir a nadie. Que no la puede volver a ganar. No la puede volver a ganar. Ni se puede presentar. Ay, bueno, ¿y qué hacemos entonces? Y si la gente no lo quiere, entonces, ¿por qué? Democráticamente estoy diciendo. Vos pedís elecciones. Vamos a aclarar. Me asustaste. No, ¿de qué me asustaste? ¿Aceleraste? Nico, no puedo hablar. No, vos dejame, yo no me asusto. Hay que aprender a votar. Hay que aprender a votar en su momento. Y sabés que, pero sabés que hay que hacer, abrir la puerta. Sí. Hablar con los opositores, hablar con lo que sabe. No pueden ser que el River esté afuera. Alonso, Francescoli, Ortega, que le inventaron con anuencia de muchos de ustedes, una campaña a Cabenagui y a Domínguez diciendo que son unos demonios, porque lo inventó Pasarela y Almeida se subió a ese caballito. Es un desastre, hermano. Pero tiene que seguir. ¿Te parece que Pasarela va a abrir la puerta y le va a decir, vení Alonso, sentate, Francesco? Lo hizo en un momento. Se lo tenés que exigir. Sí, pero lo hizo 10 minutos. A ver. Yo te doy una cosa. Primero que yo no quiero esa frase que instala, Alejandro. Vos dijiste que tiene que evaluar. Yo dije que debe tener en cuenta. Elecciones anticipadas. Tiene que evaluar. Es diferente a destituir. Es lo mismo. Es diferente a destituir. Es lo mismo. Estoy buscando la opinión y la... Pará, déjame escuchar. No, que yo no arrugo. Darle la posibilidad al socio que está totalmente en contra de esta gestión a cambiarlo. ¿Cuál es el piso? No, si la gente lo quiere volver a votar, que lo vuelva a votar. ¿Sabés lo que lográs? Bueno, ¿para qué lo puteó la gente hoy? ¿Por qué lo puteó? A ver, ¿qué es lo que tenés miedo? ¿Que pierda Pasarela en una elección? Yo no estoy pidiendo que vayamos con rifles y lo echemos a Pasarela del club. No estoy pidiendo eso. Eso es destituirlo. Yo lo que digo es que Pasarela evalúe su gestión y que se fije si el socio está contento con él y si cumplió con el año. Necesita evaluar para saber que no está contento. En diciembre de 2013, pero seguimos con esto. Y hasta diciembre de 2013. Vas a tener que seguir. Como hincha de River, vas a tener que seguir. ¿A qué costo? Lo que dure. Y como socio. Lo que dure. Lo que dure. Aclarale a Oscar que recién en un programa, que me gustaría ver la nota, a ver si es una nota o es un homenaje, el señor Pasarela cree que el problema es que hay una campaña periodística en contra de él. Como no razona, cree que siempre está todo el mundo en contra de él. Pasarela no se va a ir, hermano. No reconoce que mandó a River a la vez. Y que tiene un técnico ausente. Pasarela tiene que ir al estadio. Tiene que ir a ver a River. Ah, bueno, no puede ir. Tiene que bajar, poner la cara en el vestuario. Así es la única forma que él reemplaza y que banca a Almeida. No sé ustedes del otro lado, gente, qué piensan. Yo creo que mis compañeros... Mire, yo soy uno de los más críticos, Pasarela. Ahora, instalar como una moda, ya pasó en San Lorenzo, que ante dos campeonatos malos, así se ha ido el descenso, instalar la posibilidad de cambiar un gobierno. Eso que lo legitimice la gente otra vez. Pero no. Lo que tienen que lograr ustedes en River, el problema de ustedes en River es que no han logrado nunca bajarlo del caballo a Pasarela. Nunca nadie le ha puesto los puntos a Pasarela. Ustedes fueron compañeros de Pasarela. ¿Es soberbio? Es imposible. ¿Es soberbio? ¿Cómo es? Es imposible que pueda cambiarlo. ¿Pero qué? ¿Cómo es? Peor todavía. ¿Por qué lo hace por el mal camino? Vamos a escucharlo, muchachos. Compartirlo. ¿Cómo es? No consulta con nadie. ¿Cómo es? Él decide él. Lo está defendiendo matando. Pero perdóname, ¿por qué? A ver, ¿para qué querés escuchar vos? Para. No sé, él lo gobernó y está gobernando. Y vos no podés decir nada. Sí, puedo decir que me no, ¿qué puedes decir? ¿Qué puedes decir? Si yo te digo que hoy está gobernando y gobierna de esta manera, es la elección de él. Que la critiques es otra cosa. Pero que cambie Pasarela es otra. Nico, vas a una elección, como decís vos, que lo vote el socio otra vez. Lo vota otra vez. ¿Te crees que va a cambiar algo? No, pues ya tiene el respaldo del socio. Bueno, déjalo. Él dice que lo puede. Vamos a hablar de Matías Almeida. Vamos a meternos en el partido de River. Atención, quiero empezar con los primeros del día, Wally, cuando vos quieras. Y después nos vamos a meter con San Lorenzo. Con Caruso Lombardi, hablar de Independiente y de Boca. Atención con la noche que empieza recién a tomar temperatura. Este es el hashtag de la noche. Ya este té. ¿Cómo está? Está arriba, ¿no? El Pasarela debe. Está primero en Argentina. Bueno, hay que lograr que sea 30 pie mundial. Pasarela debe, ya le digo algunos. Debe ser todo cariñoso. ¿No? Ale, se votó. Perdón, déjame de la nación. Déjame reír, Leto. Leto, ¿de qué te reí vos? Déjame leer. Pasarela debe tomarse un ribotril. Pasarela debe, dice Malabriola, dejar de lado su soberbia y dar un paso al costado por el bien de River. Indio Rodríguez 9 dice, Pasarela
debe ser un poco más relajado en sus decisiones. ¿Qué más dice? Hay una buena, esto de la... Bueno, seguimos acá. Pasarela descuidó el plantel, no trajo jugadores con peso. River, este campeonato no se salva, me quiero morir, dice Lara Aldana. Bueno, acá al muchos no se puede ni leer. Al final Fantino tiene razón, Leto. No le cuesta adaptarse a la categoría. Ah, por fin me empiezan a aceptar ahora, Leto, ¿no? Por fin. Peor plantel por fin que en el ascenso. Vale Molinete dice, Pasarela debe demostrar que no es hincha de Boca, dice por yo acá. Yo creí que no, pero es un candidato también a pelear. Vos tenías, te pusiste mal cuando yo lo dije. O sea, cuando se fue al ascenso, ¿qué pasó? ¿No se adaptó tampoco a la categoría? No, ahí la perdió, la perdió. Ahí la perdió. Juega mal porque juega mal, no por una cuestión de adaptación, Leto. Pará, con ese verso. Te pesa mucho más ahora. Te va a pesar mucho más ahora, porque ahora está en el descenso en este momento. A la categoría que reinó toda su vida. No necesita adaptarse a la categoría que reinó toda su vida. ¿Por qué juega mal? Porque tiene mal plantel. Si jugás mal y no sacás puntos... Porque tiene una mala política. Por todas las cosas, no por adaptación. Si jugás mal y no sacás puntos, ¿qué te pasa? ¿A dónde terminás? ¿No es la adaptación? ¿A vos te parece que en la cabeza lo ponen? Roberto, vos todavía repercute en la gente lo que dijiste de que River no se adaptó a la categoría. Eso tuviste muy mal. Pero tiene razón. ¿Por qué estuve muy mal? ¿Por qué estuve muy mal? ¿Y a vos qué te parece? Pero perdón, hasta Poncio lo admitió. ¿Cómo, dónde está River en la tabla ahora? Poncio lo admitió. ¿Dónde está River ahora? Y te pregunto, déjame acá, ¿en qué está? Está en descenso directo, dale. Sí, pero bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Claro, ¿qué tiene que ver? Juega mal. Un partido, mal. ¿A vos te parece que si River sigue jugando esta mañana no se preocupa el hincha de River? Perdón. ¿Te puedo decir lo de Socio una vez? Sí, ¿está tranquilo el hincha de River? Sí. ¿Está relajado? Vos, a ver, ¿vos seguís a River? ¿Está preocupado el hincha de River con el descenso? ¿Eh? Hoy fue un escándalo. Entonces, ¿vale? No, pará, te dije que está preocupado por cómo juega. Gaby, a ver, ¿cómo juega? Principalmente por eso. No tenés que estar preocupado. A ver, habla Nilo, allá la punta. Hace un año y medio River juega de la misma manera y juega mal. Ese es el gran problema de River. Hace un año y medio que juega mal el fútbol. En la B Nacional jugó mal. Gaby, salvando dos equipos, dos o tres equipos acá, todos juegan mal. Todos juegan mal. No es River solamente. No es River solamente. ¿Cómo es? Se fue al descenso. Anelo, nos burlamos de Leto. No, Quilmes, Quilmes está un punto arriba y decimos que le cuesta acomodarse a primera. ¿Y a River no? ¿A River no? ¿A Quilmes le cuesta y a River no? ¿Sabés que River está abajo? Perdóname, acá tenemos un problema. Hoy el estadio se pronunció contra Pasarela, dejó a un costado a los jugadores, apoyó a Cabenagui y pidió a Ramón Díaz. Lo que indirectamente significa Almeida fue. Almeida, de 51 veces que salió dirigiendo el equipo, armó 39 equipos distintos. Sí. Hoy juega con Maidana por la derecha, tiene mala suerte también. Se le lesiona y otra vez está armado mal el banco de los suplentes. Sánchez jugó bien hoy de cuatro, ¿eh? De casualidad. Contra Newell fue un desastre. Porque Racing no atacó. Entonces me parece que hay, perdón, hay una cuestión técnica también. Vamos a hablar de River, vamos a ver lo que dio River en la cancha. Y después vamos a continuar porque hay mucho más. Ya saben, el hashtag es Pasarela Debe. Ustedes allí pueden dejar su opinión. Traten de dejar opiniones que puedan ser leídas al aire porque muchas de ellas no se pueden ni siquiera leer. Frávega te acerca a lo último en tecnología, todas las marcas y modelos y los mejores precios, como siempre, todo al mejor precio. En Frávega disfrutas mucho más. Frávega primeros siempre. Sí. A ver, notebook Lenovo con pantalla LED de 14 pulgadas, 4.299 pesos o 12 cuotas fijas con crédito Frávega. Está buenísima. En Frávega disfrutas mucho más. Estamos viendo lo que dejó River hoy por la tarde frente a Racing. Bueno, los ligamentos, la rotura de ligamentos de la rodilla... ¿De qué rodilla fue? De la rodilla derecha de... 8 minutos. De Maidana. ¿Puede reemplazar? ¿Ligamento cruzado? Sí. Mientras tanto, Toti, quedó algo sin aclarar el otro día, ¿no? Mirá, cuando se hablaba, vos recibías unos mensajes de texto, contale, mientras seguimos viendo River. Ale, acá. Fue el 1 de julio cuando hablamos de la salida del Chori y de Cabenagui. Sí. Bueno, comenté algunos mensajes de texto que recibí en el celular. Ahí está la cara. Llamó de Fibori para dar su punto de vista. Sí. Se habría involucrado a Daniel Mancusi, dirigente de River, con la frase 8:40. Queremos aclarar que los mensajes que recibí en el celular no fueron de Mancusi y que nadie hizo esa manifestación para el dirigente de River, que si se sintió afectado, obviamente le pedimos disculpas y está aclarado, está ¿sí? Su honra y su buen nombre. Está claro, fantástico. Ahí seguimos, ya voy Gaby con vos. Esta fue tremenda de Trezeguet, una dos muy buenas, ¿qué me decías, Gabriel? Dos muy buenas de Trezeguet. Dejar claro lo que decía Toti, que en ningún momento se quiso relacionar la palabra o el nombre o el número 840 con Daniel Mancusi. Bueno, ya está aclarado entonces, gracias Gaby. En el primer tiempo, Ale, esta es la primera de Racing. Racing casi no atacó. La única. La única, Paula. La de Vieto y el gol. Quiero decir algo, Ale. Sí. River perdió, River está en descenso y todo bien, sabemos los dramas que tiene. Ahora,
Lo de Racing de hoy fue una vergüenza. Lo de Racing de hoy fue una vergüenza. Yo tengo una cosa, está bien, ganó, perfecto. Si ganar justifica todo, si yo soy Subeldía, sí, hoy pido perdón. Y si sos Almeida, y si sos Almeida, no seas caradura. Hoy tenés dos adentro. Hoy tenés dos LTA. La de Subeldía y la del Tata Martino. Dos LTA adentro. La del Tata Martino la hablamos después. Ahora estamos hablando de Racing. Tranquilo, tengo respuesta para todo. Si yo soy Subeldía, pido disculpas. Y si sos Almeida, renunciás, ¿no? Fui el protagonista central del libro de pases para colgar un equipo del travesaño. Ojo con los técnicos que cuelgan a su equipo del travesaño. Lo hizo Caruso en la cancha de River. Lo hizo Sabela el miércoles en Brasil. Es verdad, lo hizo Subeldía hoy en la cancha de River. Lo de Racing fue una vergüenza. No, ganó de milagro. Pero cuando lo hace Caruso, vergüenza. Cuando lo hace Caruso... Dos situaciones de gol, creo. ¡A ver, silencio! Son momentos de muchísimos nervios. A ver, está dividida la mesa, porque a mí me extraña el doctor Pazman y me extraña de sobremanera, bueno, Paulito también, no recuerdo tu postura. No, Distacio de acuerdo. Y Pazman queriendo instalar la posibilidad de la destitución. No. Señores, Pasarela debe continuar en el cargo. Hasta ahí no los acompaña. No digas cosas que no son. Destituir es ir... copar la oficina presidencial y sacar las patadas. Pero porque fue elegido por los socios. Pero sí, pero si la gente ya no lo quiere más y cree que está agotado. Pero ¿sabés cuál es la diferencia, Nico? Pero si no se Yo respeto la institucionalidad, pero voy a lo siguiente. Acá cuando uno está en un club, tanto Pasarela como Almeida, que tienen sangre riverplatense, se tienen que dar cuenta cuando están haciendo mal. Y Pasarela con esa soberbia hace mal, está ausente. El técnico no da pie con bola, hace mal, está ausente. Entonces llega un momento donde uno puede decir, acá llegué. Pasarela metió a River, el Real Madrid de la Argentina, en colaboración con el doctor Aguilar, que fue un desastre en Primera B Nacional. Son los responsables absolutos. Y Almeida hoy no da pie con bola. ¿Le puedo contestar a Ale? ¿Cuánto conociste vos? Es una cosa que no es. Me dicen que el TT es número uno en Argentina hoy por hoy. Es lo más comentado en las redes sociales en todo el país, el Pasarela Debe, que instalamos en este programa. Hay que lograr que se entren en el mundo, que esto sea mundial. Tiene que seguir comentándose, hagan correr el Pasarela Debe. Tiene que haber una explosión en las redes sociales. Ya es número uno en Argentina. Pasarela, sos lo más comentado en el país. En este momento. Ale, cuando vos... Sos lo más comentado en el país. Vamos a ver si sos lo más comentado en el mundo. Yo creo que lo que estás haciendo merece un lugar en el mundo. Echamos los técnicos cada dos o tres partidos. Pregunta, ahora Nico, ya echamos los presidentes. A ver qué decís, Borruggeri. ¿Vos crees que quieren echar presidente? Una cosa de loco. Echámoslo. Pará. Toti, llegaste. Uno puede estar hablando y ustedes no entienden nada. Hablan. Pierden un partido. No entienden nada. ¿Quién lo quiere echar a Pasarela? Si arrancaste. ¿Para qué? Para que lo elija el socio otra vez. Para que le renueve la cosa. ¿Pero qué lo va a votar el socio otra vez? ¿Y entonces qué hacemos? Nico, ¿para qué? Si vos largaste y dijiste... Tiene que evaluar Pasarela para irse. ¿Abdo qué hizo? Llamar a elecciones. Pero Abdo lo apretaron o no entendés. Yo entiendo que River, como está, choca otra vez. River, como está, choca otra vez. Entonces, yo no lo tomo en joda, de verdad. Esto hablo de verdad. Esto hablo de verdad. River, como está, choca otra vez. No se acomoda la categoría. Qué malo. Sí, la verdad lo estoy diciendo. Está preocupado por eso. Lo que pasa es que vos haces las cosas. Después vamos a la de Boca. Seguro. Muy mal. Muy mal. Vamos a la de Boca. Yo te lo digo, que jugó mal. De San Lorenzo, de Caruso. A las piñas. ¿A dónde? ¿En qué te...? Perdón, Gaby. Y voy a vos, Gaby. Los resultados... No. A ver, si sos serio en lo que vos sostenés, voy a anotar acá. Pará. Lo expliqué claramente. Dame tres puntos en donde no notás a River adaptado a la categoría. Punto uno.
fundamentalmente en el funcionamiento del equipo, en los cambios tácticos que produce, en que no le entusiasma. No, no, está diciendo cualquier cosa. Como si un día juega con 4 en el fondo, un día juega con 4-3-3, tiene que ver con la categoría eso. Y que el equipo no le encuentra la vuelta a los rivales. ¿Sabés lo que es adaptarse a la categoría? Es no adaptarte a la velocidad de un delantero. A los estadios. A todo. Trezeguet juega igual cuando terminó jugando Nacional B. Trezeguet. Trezeguet. Contestame vos. Vos que te quedas así. Hoy Trezeguet tuvo dos claras de gol. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué significa eso? ¿Que lo marca diferente? Exactamente, lo marca mal. Dos de Puerto Madryn, el gordo de Patronato. Lo marca otro jugador. No sé nada. No sé si se enoja porque entonces parece que Boca empató con Merlo, la Copa Argentina. Empató con Merlo. Perdió con quién, ¿eh? Estáis en el primer tiempo de cabeza de Trezeguet y casi mete un gol. Ale, tengo dos encuestas. El no, pero para si vuelvo otra vez, dame, señor, terminé. Sí, dame dónde más no se adapta. Salí un segundito de ese ruido. Venime acá, Ariel, por favor. Quiero quedarme con Leto. Para mí, ya me dijiste, uno de los puntos donde notas que no se adapta a la categoría, los jugadores que eran fundamentales no marcan la diferencia que podía marcar el Nacional B que te quedaste con ese equipo. ¿Cuáles son los fundamentales? Porque Poncio para mí es el mejor jugador del único. Sí, Poncio, el único se mantiene en el nivel. ¿Cuáles son entonces? Dame otro más, dame otro más. Maidana se adaptó. Muy sarcástico. No adaptarse a una categoría es no adaptarse al estadio. No adaptarse al ritmo. Pero no significa adaptarse a la categoría. Pero a los dos mejores que tenían los echaron. Sí. O sea, ¿pero qué tiene que ver eso con adaptarse a la categoría? Bueno, evolucionó. Falta anhelo. Me debes tu respuesta. Toti tiene que aclarar. Tengo que hacer gestión. Déjame responderte rápido. Pero vos me acusaste de destituyente. Quiero decirte algo. El presidente, sí, claro que lo apoyo. El presidente de River dio una conferencia de prensa el miércoles y no le creyó nadie. ¿Conferencia? No tiene un comunicado. Cuando un presidente militar no tiene credibilidad alguna, debe dejar a los otros. Puede dejar a Turnes, a Solassi y a Mancusi. A Pasarela no le cree nadie. Pero a ustedes chicos, no le debe creen. Ya sabemos la mejor alternativa. Ahí viene Anhelo, que lo dejé allá y tiene una pregunta para hacer. Seguimos. Ahora vamos a empezar a hablar de Almeida. Si puede dar vuelta esto, si tiene que quedar o se tiene que ir. A ver qué dicen en la mesa. Y después, Alvarado, con una venda en la cabeza. Acá Fava sacó sus conclusiones e información trompadas en el vestuario. Ya sabes, la mejor alternativa para tu diésel son las bujías Hecher. No lo dudes, cuando tu diésel no quiera arrancar, ponele bujías Hecher, las que vienen en este lindo envase práctico y bello envase metálico. No pierdas más tiempo, Hecher es un producto con prestigio internacional, fabricado bajo las más estrictas y exigentes normas de calidad. A la hora de elegir, elegí bujías Hecher. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujías Hecher para motores diésel. Bueno, Gabriel, tenés una pregunta. Sí, una pregunta, porque digo, ellos hablan, Oscar y el Chino hablan de la soberbia de Pasarela. De la forma de ser. De no querer escuchar. Sí. Ahora, ¿soberbio no es también Almeida el no querer irse y darse cuenta que desde qué técnico no encontró nunca el equipo? ¿No hay soberbia ahí en el hecho de decir, sigo, me quedo, y no decir, no encontré el equipo de la B Nacional a hoy? Tuve buenos pasajes futbolísticos. Me cambiaron los nombres y los apellidos, me armaron el equipo como quería, no pude armar el plantel. Me voy. Que lo da vuelta, me voy. Esta situación. Bueno, pero no la puede dar vuelta. Se ve que no se puede dar vuelta. Entonces Pasarela también debe creer que la puede dar vuelta. Sí, sí. Bueno, pero esto no es el Vaticano, me tengo fe. Esto es fútbol. Y que, o sea que cuando se pierde un año y medio, te van a creer a vos. Hay que irse. Hay que irse. No, pero perdóname, cuando. Pero cuando ustedes hablan en la televisión. Pará. Cuando ustedes hablan, ¿por qué no? Lo nuestro es una tarea distinta, no depende. ¿Por qué no? ¿Sabes qué pasa? Ustedes tienen opiniones. Son creíbles. Ustedes tienen opiniones. Habrá periodistas más creíbles y otros menos creíbles. La gente no se elige. Y si la gente dice algo que no son creíbles, ustedes no se van. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Pero la gente no nos mira. La gente te mira, no te mira. Te veo, no te cambia de cara. Mira que si Vila te quiere sacar, te saca. Si América o Vila te quiere sacar el programa, te saca. Déjame preguntar una cosa a Distacio. A ver, Distacio, háblame dos minutos del juego, después volvemos y nos metemos en San Lorenzo ya. Háblame del juego. ¿Qué está haciendo mal River para perder como pierde? Todo. No, juega. Todo, bueno, te explico. Defiende mal, cuando tiene la pelota no sabe qué hacer, es un equipo que no tiene una identidad, una idea, no se le cae una idea. La pelota y no sabe qué hacer con ella. Llega porque tiene situaciones de riesgo por partido, porque tiene delanteros con jerarquía, pero me parece que está... Contame, que jugó bárbaro. Nico, de frente. Dale. ¿Vos crees que Almeida está capacitado para llevar adelante un club como River desde la silla? Sí, capacitado. Está capacitado. No. Sí. ¿A vos no te parece que Ramón Díaz hoy es la mejor opción? ¿Sabes lo que sería Ramón? Te pregunto, ¿no lo ves a Ramón? No lo voy a poner nunca a la misma altura a Ramón Díaz y Almeida, porque Ramón es el más ganador de todos. ¿Qué tiene que hacer Almeida? ¿Tiene que seguir Almeida para vos?
Yo no soy quien para cortarle la cabeza a un referente de River. Y a un presidente sí. Yo tampoco le corté la cabeza al presidente. A un técnico no entendés. No entiendo nada. Yo quiero legitimizar. ¿Con este equipo lo saca adelante? Mirá que hablábamos. Yo creo que Ramón es el mejor. Yo creo que Ramón Díaz es el mejor. ¿Pasarela viene Ramón Díaz? Otro problema más, entonces. Más a mi favor. Si el mejor de todos no viene con Ramón... ¿Mejor qué? El mejor técnico de todos, que Ramón Díaz, no viene con Pasarela, otro motivo más para que Pasarela replantee un poco su manera de conducir. A ustedes que hablan tanto de códigos, a ustedes los hablo, a vos, a Ruggeri, Tapia y Mancuso, quiero decir que la serruchada de Ramón Díaz, de piso... del jueves también me dio vergüenza. Sí, estuvo bien. ¿Sí? Salir a serrucharle el piso así a Almeida, la verdad fue lamentable. Ramón, coincido con Nico, es un gran técnico. ¿Por qué? Decir que estoy a disposición de River a serruchar el piso. Pero hablo bien de Almeida también. Toti, para mí te equivocas ahí. Fue una serruchada del piso. Porque si no habla... Pará, Ariel, dame un segundo. Una serruchada del piso lamentable. Y Almeida, que fue jugador de Ramón, no merecía. Porque además Almeida es un buen tipo. Entonces digo, podemos discutir, ¿te gusta o no te gusta como técnico? Pero es un motivo y no se merece que le saluche. ¿Te puedo hacer una pregunta? Un referente como es Ramón Díaz. Yo creo que hay referentes. Ramón Díaz en River, Gallego en Independiente, Merlo en Racing y Bianchi en Boca. No hay más. Sí. Que un tipo como Díaz diga, yo estoy a disposición, ¿es cagarlo a Almeida? Sí, sí. No, en el momento que más cuestionado está. ¿Cómo lo quieren limpiar Almeida ahora? Ahora lo quieren limpiar todo Almeida. Perdió dos partidos y ya lo quieren limpiar. Hace 8 partidos estaban diciendo Almeida si se quedaba o si tenía que seguir y todos decíamos acá en la mesa, tiene que seguir porque ascendió, salió campeón y tiene que seguir. Hablaban exactamente lo mismo. Hablaban del Tolo Gallego en Independiente. ¿Y qué cambió? Por ahora nada cambió. Ramón Díaz es el mejor. No tengo ninguna duda que Ramón Díaz es el mejor. ¿Sabes cuál es la diferencia? El hincha de Independiente se siente más confiado con Gallego que con Díaz. Y los de River pero se siente más confiado, pero están en el mismo lugar o es peor. Este es el hashtag del día. Pasarela debe es el hashtag del día. Por favor, ya está trending topic 1 en Argentina. Vamos a ponerlo entre los más comentados en el mundo. Vamos a hacerlo global. Pasarela es una campaña. No es una campaña. La verdad, él es directamente... A ver, si él está seguro de lo que hace, podría decir que es una campaña a favor. Porque si el 80% de los que escriben y completan el hashtag Pasarela debe quedarse porque es el mejor presidente, Pasarela debe quedarse porque sabe mucho de River, Pasarela debe quedarse porque va a sacar esto adelante, entonces es una campaña a favor. O sea, acá, Pasarela, la gente va a opinar de vos lo que realmente crea de vos. Ya estás número uno, sos lo más comentado en Argentina en las redes sociales. Esto es, hoy por hoy, el hashtag que te entregamos, o en realidad que te proponemos en el cual participes. Numeral Pasarela debe. Es el hashtag, está trending topic 1 en este momento en Argentina. Ya vamos a ir a nivel mundial, a ver si ya está entre los mejores. Quiero contar algo de detalle porque lo acaban de informar. ¿Es verdad que en el presupuesto de River figuran los premios por River entrando en la Copa Libertadores en semifinal? Sí, el presupuesto que presentó esta comisión directiva incluye ingresos por una Copa Libertadores que como está River no la va a jugar. ¿El balance? ¿A dónde va? No, quiero explicar lo de pasar también. El presupuesto. Ah, vos sos malo. Otra vez que soy malo. Pregunté algo en serio. Para qué onda te presenta la renovada BIS 125 y se viene el show de Caruso. Un Fórmula Humo, como dijo alguno por acá. Onda te presenta la renovada BIS 125, ahora con mayor potencia estética renovada y el inmejorable valor de reventa que solo una marca como Onda puede brindarte. Subite a la original, mírala. Bueno, a ver, ¿qué pensás de este momento de San Lorenzo? Y después vamos a meternos con... Está todo bien, dije, con Totti. Sí. Digo que la gente... Si no van a ir al bailando, no van a bailar. Pero déjalo. Fuiste a la cancha... ¿Cómo, Ruggeri? Uno de los dos va a ir a bailar. Puede decir que están asustados. La gente cree en el proyecto. ¿Pero qué creen? Se están yendo al descenso. Y no, están ahí, al borde. ¿La gente te cree que está contenta? Ahora trabajan para San Lorenzo. Nos fuimos charlando con la gente, muy tranquila. No fueron como hoy los hinchas de la pasarela.
Para, ¿cómo? Deben trabajar para San Lorenzo. No, pero ¿cómo me puede decir que San Lorenzo hace dos fechas y está bien? ¿En qué cambio? Si vos trabajaste para la provincia, no quiere decir que nosotros trabajemos para un club. Pará. Yo te hago una pregunta. Lo que vos hacés no lo hacemos todos. Yo trabajo para América, si mi sueldo me lo paga América. Muy bien, perfecto. Yo ayer estuve en la cancha y vi que la gente cree... Sueldazo te deben pagar porque está todo el día. ¿Listo? Tranquilo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿vos podés decir que en dos fechas San Lorenzo está muy bien? No, ¿qué hace para estar bien? Dije que la gente tiene confianza, la gente cree en la nueva comisión de jugadores. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Quién está defendiendo? ¿Vos me querés saber qué opino del equipo? Es un desastre San Lorenzo. San Lorenzo juega desastrosamente y lo que pasó dentro del vestuario fue escandaloso. ¿Y el club está bien? El club está... Perdón. ¿El club está bien? Los empleados cobran al día, los dirigentes están intentando acortar las deudas, pero, pagar lo que se debe, levantar las inhibiciones. ¿Qué querés que haga? Una pequeña cosa, porque nos hizo una acusación el chino. Acá, gracias a para acá no estamos prendidos como otros periodistas que cobran. No. Acá estamos nosotros. Si ustedes desconfían de nosotros, no laburen con nosotros. Ustedes también desconfían de nosotros. No, yo no desconfío de vos. Para mí vos sos un tipo honesto. ¿Sabés cuál es la diferencia? No, porque el señor Tapia dijo... No. Nosotros fuimos juntos a la cancha. Toti dijo algo y vos dijiste, ustedes no sé qué cobran, no sé qué historia. No, ¿qué cobran? Lo que hay es una esperanza de un 80% de una gestión que recién ganó. Nada más que eso, viejo. Está bien, podemos hablar. Hoy no te puede, hoy la gestión la tiene que ver con el tiempo. La PlayStation 4. La gestión la tiene que ver con el tiempo. Bueno, la gestión la tenés que ver con el tiempo. Está bien, pero nosotros hablamos de fútbol. ¿Podemos hablar de lo mal que juega este San Lorenzo? Sí, y hablar del escándalo. Vos hablás seguro, que vos hablás de política. Fabita, estamos esperando que aparezca, Faba. Estamos esperando que aparezca. ¿Qué querés decir? Te escuché, estás esperando al técnico bancal un poco. ¿Viste lo que le dijo el técnico? Pará, va a hablar de Caruso, después de esto va a hablar de Caruso Faba. ¿Sabés que ahora tenés el plan que vos querés? A ver, ahora podés tener el plan más alto de la obra social. Perdón, arranqué mal, estoy pensando en Caruso Lombardi. ¿Sabés que ahora tenés el plan más alto de la obra social? Ese que te cubre todo, perno, corona, pasó a ser lo segundo más importante, porque llegó el nuevo LED TV de TCL. Conocelo. ¿Reparar la casa? Prefiero un LED TV de TCL. Señor. A ver, Faba, ¿de quién es la culpa de San Lorenzo? La gente le bajó el pulgar a Caruso Lombardi. No hay campaña. No, no, está todo bien. La gente le bajó. Este dice, recién estaban los dos de acuerdo. Ahora, ¿quién dice le bajó el pulgar? Nadie puteó a Caruso, defendelo. ¿Vos hablás en serio? Silencio, chicos, pará. Es entre ellos dos. Pará, ¿la gente le bajó el pulgar a Caruso? Definitivamente. ¿Y vos qué decís? Yo vi unos silbidos light, totalmente light. No. Servido live. Vamos al testigo, la cinta verdad. Se cansó de ver jugar este equipo que te hace doler los ojos porque el técnico lo para así. Se cansa de decir que él no manda al equipo a jugar metido atrás. Es mentira, porque el técnico diagrama un equipo para jugar de determinada manera. Si él pone a Mazuero, Alvarado, Bianchi y Palomino, San Lorenzo va a tener cuatro tipos que no van a cruzar la mitad de la cancha. Ayer los puso a todos, ¿eh? Ayer puso a Role, a Alan Ruiz, mira. Te voy a explicar, Toti, querido. Puso a todos. La y San Lorenzo, sin Piatti, es un equipo limitado para pelear la gente, el descenso. La gente no para ser campeón. Que bancó a Caruso y que lo apoyó en el descenso, se cansó de ver esto. No arriesga ni un poquito. Ahora en el campeonato se cansó de ver esto. Se cansó del 0-0 en Córdoba. El 0-0 en River. El 0-1 con Jules. Exactamente, porque en definitiva no te da nada, porque después perdés con Estudiante de local, perdés el taller. No estás exagerando porque... Pero no arriesga, no arriesga, Pablo. No arriesga, tiene razón. Se agarraron a piña los jugadores en el vestuario. Para. Déjame la salida. El equipo es medio limitado. ¿Escuchá lo que está diciendo? Que se agarraron a piña los jugadores en el vestuario. Mandame la salida de San Lorenzo. La salida de San Lorenzo. Antes te voy a contar lo que están construyendo en Córdoba, pero prepárame la salida de los jugadores de San Lorenzo, que es tremenda. ¿Se enteraron lo que están construyendo en Córdoba? Realmente impresionante. Si estás interesado en invertir, llama al 0800-777-4262 o ingresa en www.ciudadgama.com y consulta las formas de financiación. Mirá. Torres con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Unidades totalmente financiadas en pesos. El emprendimiento más importante del interior del país. Aquí haremos historia.
A ver, Fava, vos decís que la gente le bajó el pulgar a Caruso y mi amigo Pazman dice que no. A ver, escuchemos. Ahí está, dale, bánquensela, bánquensela, ¿El bánquensela qué es? ¿Qué es el bánquensela? Silbaban ahí, me pareció a mí. Silbido light. Ah, silbido light. Bueno, nadie no hay un solo reclamo. Nadie grita a Caruso andate, salvo, nadie grita a Caruso HLP, salvo para el pobre, el pobre Palomino, salvo para el pobre Palomino, no hay un solo reclamo para un jugador de San Lorenzo. Todo es contra el técnico. Y la tensión con la que se vive, y se vivió el otro día, llevó a que los jugadores dentro del vestuario se agarren a trompadas. ¿Quiénes? ¿Quiénes? En el entretiempo, cuando iban caminando del túnel al vestuario, los jugadores se encanaban y se carajeaban. Hasta que uno se cansó, que fue Alvarado, y lo encaró directamente a Palomino. Todavía no vamos a hablar de ese tema. Sí. Seguime. Estamos hablando de San Lorenzo como institución, como... Ahora vamos, estoy vendiendo eso para después. Sí. Lo que no me queda claro es se quedó sin si la gente se cansó de Caruso Lombardi o no. Porque vos me decís que sí y él me dice que no. Se quedó sin argumento, cambió de tema. Ale, perdona, nadie insultó a Caruso Lombardi. No, la cancha. Nadie insultó a Caruso Lombardi. ¿Cómo vas a decir eso? Dame un insulto, dame un insulto a Caruso Lombardi. ¿A vos te gusta cómo juega? Perdóname. Toti, yo estuve ahí, Toti. No le mientas. La semana pasada, Toti, hicimos la dulce. No le mientas a la gente, Toti. Yo estuve ahí. ¿Echamos a la gente? ¿Echamos a la gente? Estás diciendo un disparate y a preguntar a Oscar que fue referente de ahí. Cuando un técnico dice lo que dijo Caruso, que la gente estaba en silencio como un entrenamiento y todo. ¿Vos viste lo que dijo Caruso? Te escuché más yo que la gente. No, para, escuchemos. Escuchemos a la gente. Está complicado. Está complicado, ¿no? Esa es una puteada para Caruso, yo no escuché ninguna. Pero pará, pará. La semana pasada hicimos un San Lorenzo. Cuando Caruso dice lo que nunca sabe bien venir. Es hasta dónde Caruso hace las cosas sin pensar en la cámara o pensando en la cámara. Cuando se plantea y le dice al juez, dale, bánquensela, lo está diciendo sabiendo que hay una cámara del fútbol para todos al lado. Al lado la tiene. No, le está diciendo, te están silbando, báncatela. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No lo sabes? Si lo dentro del vestuario. ¿Qué no lo sabes? Vamos a ver, a ver. ¿Sabes qué pasa, Toti? Vamos adentro del vestuario y ahí hablo con los jugadores. No hablé en la cámara. A ver, ustedes son jugadores. Si se va, se esconde. Si se queda, es un pendejo. Pará. Ustedes son raza jugadores. Mancuso, a los tres, le pregunto concreto. Vos sos jugador, ¿querés que te espere así antes de entrar y te diga bancátela, bancátela? ¿O esa, querés que te lo diga adentro? No, esa es una actitud que me gusta. ¿Esa te gusta? ¿Tapia? ¿A vos no te gusta? A mí no, yo prefiero en la semana hablar. Sí. No que salga y te diga eso, no, cabezón. Tal cual. Ese si vos salís y te dice, bánquensela, bánquensela, ¿qué le decís? Decime. Vamos a bancarlo. Los dos. Y si se la está bancando. Y se abrazan los dos para ver. Se escondió en el vestuario. Y se quedó ahí delante de todos. Todo, delante de la platea. La campaña tenés que irte, todos para adentro. Oscar. Hay que irse todos con los jugadores. Oscar de Caruso y lo esperó Oscar. Pero a mí lo que me llama la atención es que está todo bien. ¿Para qué estamos hablando de eso? Pero perdón. Nadie dice que está todo bien. No, ¿cómo? Nadie dice que está todo bien. No, está todo bien. Hay credibilidad en el proyecto Lamentinelli. En el técnico no. Pero bárbaro. Institucional y bolo de pero que eso no es lo peor. Toti, vos no estás bien. Pero que eso no es lo peor. Lo peor es cómo juega. No, Toti no está bien. Pero Pazman dice que es un equipazo. Si Toti Pazman dice que es un equipazo. Que la gente se rompe las manos aplaudiendo a San Lorenzo. Este es el tema. Atención con lo que vas a... Atención con lo que... Ahora, chicos, les pido silencio. Me voy a concentrar en Fava. Déjenme con Fava mano a mano. Porque Fava se la juega con esto. Vos, cuando cuentes esto... Van a salir a desmentirte todos. Pero vos estás seguro de lo que vas a decir. Seguro y recontra chequeado. Bueno, y recontra chequeado. Vamos a ver imágenes. Vamos a ver imágenes de Alvarado. ¿Tenés imagen de Alvarado? Primer tiempo. A ver, 41 el primer tiempo, Fava. Es todo de Fava, ¿verdad? Así terminó el partido, el primer tiempo, con Alvarado sin ningún tipo de inconvenientes. Sale a jugar San Lorenzo el segundo tiempo y aparece así. Todo vendado. Un look raro, ¿no? ¿Qué le pasó a Alvarado si no chocó con así nadie? Así salió Alvarado. Así terminó el primer tiempo. Sí. Y el segundo tiempo lo salió a jugar todo vendado, una venda en su cabeza. ¿Qué le pasó?
no chocó con nadie, no se lastimó con nadie, no salió con un golpe. ¿Qué le pasó que Alvarado salga el segundo tiempo a jugar así? Me hace acordar cuando Navarro Montoya dijo que se había golpeado la boca haciendo pesa. ¿Te acordás de Marilota? ¿Y se había agarrado trompada con quién? ¿Qué querés que te diga? ¿Con quién, chino? Claro, un detalle. Bueno, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el entretiempo mientras iban encanando, insultando y carajeando Alvarado y José Luis Palomino? Alvarado le tiró un cabezazo a Palomino. ¿En el entretiempo? En el entretiempo, entrando al vestuario, desde la manga hasta dentro del vestuario. Gritó va, insultó va, empujones, carajeada y demás. Alvarado le tiró un cabezazo a Palomino. Palomino le lleva casi 20 centímetros y el cabezazo le dio en la boca. Los dientes de Palomino cortaron a Alvarado y los médicos de San Lorenzo le tuvieron que dar 2 puntos de sutura a Alvarado por ese corte, por tirarle el cabezazo a Palomino. O sea, fue una escaramuza entre Alvarado y Palomino. Y Palomino, exactamente. O sea, no te lo pueden desmentir a esto. De ninguna manera. No le eches la culpa al técnico acá. ¿Qué me decía Gonzalo? No le eches la culpa al técnico. ¿Qué tiene que ver el técnico? No, porque también como están todos contra Caruso. Ahí no tiene que ver. ¿Qué tiene que ver el técnico en la pelea? Pero perdón, ¿qué tiene que ver eso? Lo que tiene que haber, si esto es verdad, de parte de la Comisión Directiva de San Lorenzo. Si esto es verdad, no es verdad, Paulo. Quédate tranquilo que es verdad. Yo te creo. De eso no lo dudes. Un correctivo, porque esto es profesional. Hacer un correctivo de todo, no se puede hacer un correctivo. A ver, vos estás hablando de hacer tu trompada. A ver, vamos a seguir, vamos a seguir. Perdón, chicos, vamos a seguir. Mientras tanto, tengo esto para ustedes. No es casualidad que Sebastián Vettel, bicampeón en Fórmula 1, elija estos lubricantes. Este lubricante es el Total Quartz, lo elige porque quiere lo mejor. Y vos podés hacer lo mismo con tu auto. Pasá por tu lubricentro de confianza y exigí Total Quartz, es la mejor opción en lubricantes. Total, la mejor opción en lubricantes. El Total Quartz al Gaby Anhelo, que tiene allá en la punta. Muchachos, sigo con el tema. ¿Me podés poner la imagen de Alvarado cuando está saliendo en el primer tiempo? En 2 minutos tenemos cadena nacional y vamos a volver. Este es Alvarado cuando termina el primer tiempo. Así se va Alvarado. Así cuando termina el primer tiempo. Así vuelve. El segundo tiempo. Dice Fava que se agarró a trompadas, a cabezazos con Palomino en el entretiempo. Exactamente. Eso fue lo que pasó. ¿Sabés por qué? Por las recriminaciones futbolísticas. Alvarado le recriminaba algunas cosas futbolísticas a Palomino. Palomino le contestó y Alvarado, en la discusión cara a cara, esa futbolera, lo tuve marcado bien, y vos que me mandás en cane, y la de tu madre y la del otro, le tiró el cabezazo. Lo arrebató. A ver, te hago la representación. No, Mancuso es Palomino, yo soy Alvarado. ¿Qué te pasa? Cabezazo y la cara de Mancuso me da corte, 2 puntos de sutura para Alvarado. Es profesional todo, ¿no? Es futbolero. Pero esto, esto te, lo van a salir a negar. Que salgan ahora, ya pueden salir y decir, vos sos mentiroso y yo hasta digo quién te cosió, a quién le pidieron las agujas, todo. ¿Rodo File? Vos no te preocupes que yo tengo todo. Vos quedate tranquilo. ¿Qué me encanta que va al frente? Nada, lo deja ahí. Vos no cuenta como cuenta Fava, muchachos. Vos quedate tranquilo, que gusta o no lo que yo digo, pero nunca es mentira. Nunca es mentira. A veces son reacciones que mejora después el equipo. Mejora el equipo. Si Mancu dice que mejora. Perfecto, yo lo que no voy a dejar es que diga que puteó a Caruso cuando no hubo un insulto. Sí que lo putearon. Yo estuve ahí, no, señores, no tengo que traerte nada. Voy a leer algunos del Pasarela Debe. Vamos a volver a River en un minuto. Este es el hashtag del día, el numeral Pasarela Debe. Está TT, está creo que sigue uno a nivel nacional, uno en Argentina. El numeral Pasarela Debe. Vamos a leer algunos mensajes de la gente para Pasarela. Vamos a dar algunos nombres. Y vamos a seguir hablando de San Lorenzo y nos metemos en Boca, que mamita, ¿no? Triunfo Seguros es una compañía sólida de nivel nacional y está siempre junto a vos en tus momentos importantes. Mirá. Comunícate con tu productor asesor. Manda animales al 5656 y tenés estas camisetas para vos. Acá, perdón, Fútbol Alisdis. Ahí estoy medio confundido hoy. Mirá, y están firmadas. Esta del Barcelona para vos, cabezón, dame una mano. Acá está la de Boca, mandá Fútbol al 10-10, eso quise decir, Fútbol al 10-10, y tenés estas camisetas para vos. ¿Está firmada esa? Sí, la de Boca también. Está firmada por el plantel, atención, la de Leto está firmada por el plantel, ahí está. La del Barcelona no. Mandá Fútbol al 10-10 y te lo llevás. Quiero que presten atención al spot que viene ahora porque realmente trae cola, mirá. Vos.
tenés puesta la camiseta de tu equipo, sacátela. Tremendo el efecto Siamofori en las botineras, ¿eh? Ingresa a siamofori.net y aprende con Zaira cómo convertirte en un verdadero jugador de la noche. O forma parte del club ingresando a la fanpage Club Siamofori y empezá a formar parte del indumentario oficial del jugador de la noche. Hashtag, enumerar pasarela debe, trompadas en el vestuario de San Lorenzo, no hablamos de Independiente, aún no hablamos de Racing. ¿Qué va a decir? ¿De qué se va a disfrazar el amigo Pazman con el Tata Martino y con su Beldía? Boca que dio pena, fue una lágrima. Boca fue una lágrima. ¿Sí? Hay que hablar del sorprendente Vélez y mucho más. Ya nos vamos metiendo de a poco en lo que es cadena nacional. Ya vamos, Wally, vos me lo decís. ¿Vamos directo? Ah, vos me avisás directamente. Cortito, bueno, sacan cortito, en cualquier momento, porque tengo un dato y quiero chequearlo con Daniel. ¿Puede ser que Tinelli piense en Carlos Bianchi? Porque me dijeron que allá hubo un contacto. Pues ya lo están velando. No, te estoy preguntando. Artículo 75. De Nissan Argentina sigue con oportunidades únicas. Sabían que el Nissan Tida, y tengo a alguien en línea, el Nissan Tida fue elegido como el más seguro del segmento durante 3 años seguidos. Busca en www.nissan.com.ar tu agente oficial para pedir ya tu test drive. Mirá. Bueno, vamos a saludar a Ricardo Caruso Lombardi, 2, 3, 4 minutos, porque Fava tira al aire. ¿Vos seguís sosteniendo eso? Te doy la chance. Vos con Caruso aparece al aire, después medio que el limón lo tocás un poco. No comprés todo lo que te dicen de afuera. Si vos sabés que no es así, ¿qué cosa querés que sostenga? ¿Que el equipo juega mal? Juega muy mal. ¿Que el equipo no te transmite nada? No te transmite que nada. La gente le bajó el pulgar a Caruso. Sí, ayer la gente insultó a Caruso y al equipo cuando se iban después del partido. Y que se agarraron a trompada en el vestuario. Pero totalmente confirmado. Ricardo, ¿estás en línea? Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, querido? Bueno, acá lo tengo a Fava. ¿Qué puede decir de todo esto? Hay 3 o 4 cosas para empezar. Me imagino que vas a querer primero aclarar lo del vestuario, lo de Palomino y Alvarado. Mira, no, eso... No me corresponde, porque eso es una cosa de Fava con que quiere hablar de los jugadores. A mí la verdad que lo que pueda decir de los jugadores saben defender solos y ellos en su momento hablarán y dirán las cosas si pasaron o no pasaron. Entonces yo no estoy para aclarar las cosas de eso. Simplemente que ya no es el primer domingo, hace muchos domingos que vengo viendo, y después cuando uno habla por teléfono, o sea, al aire, empieza a bajar el tono de lo que dice, ¿no? Entonces, a mí me parece que para hablar hay que hablar con fundamento. Él dice siempre que él es periodista. Siempre te lo estoy escuchando, que siempre dice que es periodista, que él habla de lo que ve, que para eso a él lo contratan. A mí me parece bárbaro. La otra vez estuve hablando con Gustavo en la radio. Él se metió en el medio en un momento haciendo un amparo de preguntas y yo se las contesté. Yo no tengo nunca ningún problema en contestarle todas las cosas que me pueda decir. Lo que pasa es que, bueno, hay maneras y maneras de decir, me parece a mí. Entonces... yo creo que hay que aclarar algunas cosas porque por ahí no queda bien hacia más que nada la gente que mira el programa, ¿no? Porque mucha gente de fútbol que mira el programa. Y yo no estoy, por ejemplo, pendiente de una cámara cuando yo estuve esperando a los jugadores. Para mí era más fácil escaparme, y si me quiero escapar. Y como los jugadores yo los vi muy mal, como terminó el partido, como los vi mal, entonces mi idea fue quedarme en el borde de la cancha, que se la banquen, porque estamos todos juntos en esto, porque... los jugadores los elegí yo. Vos te olvidaste, ni te acordabas de la cámara ahí. O sea, en ese momento vos estás diciendo, bánquensela. Pero es una manera, como dijo Mancú, es una manera de darle ánimo a ellos, y bánquensela, las puteadas, me pongo a la ustedes, que no puteen todo. Después en el vestuario sí, seguramente por ahí, por las ventanas se escaparon algunas cosas que me dijeron algunos periodistas. Bueno, se escaparon por la ventana un par de cosas que yo le dijeron en ese momento, justo después del partido. Ajá. Pero que ni me fijé tampoco si las ventanas dan a la nave o no dan a la nave. Pero, ahora, Ricardo, escúchame, lo de Fava, yo no te voy a poner, no voy a elucubrar teorías de por qué ustedes no se llevan bien, lo que él dice de los... Ricardo, no se lleva... Pará, Ale, yo no me llevo bien con Fava, porque Fava siempre te vive desestabilizando, es una máquina desestabilizarte, es una máquina, no es que para un minuto... Que todos los días hablas del tiempo, de la de Caruso, la de la noche, la de Caruso, la del día, la de Caruso. Habla de los demás clubes, la de Caruso. O sea, yo creo que no para. A mí me puede decir que puede jugar bien, puede jugar mal. Para mí los primeros tiempos son buenos,
y los segundos tiempos son muy malos. Vos sentiste, ahora te con Fava, vos sentiste que la gente te bajó el pulgar, pues fue una discusión esta. Fava dice que sí y Dani y Dani y Pazman y Vilauta dicen que no. No, Vilauta dice que sí. Perdón, yo digo que ayer, si él dijo que la gente no gritó y que era como un entrenamiento, la gente se lo factura. Pero Ricardo, la gente cuando mira la campaña dice de 24-9 y te lo dije el otro día en la radio. Yo siento que también hay una idea que hay que traer a Guardiola para dirigir a estos jugadores que para mí no tienen tanto nivel. Pero si dijiste lo que dijiste en contra de la gente, ahora te la tenés que bancar, ¿eh? No, pero no es así tampoco. No, Pablo, no es así. Yo lo que dije fue que lamentablemente después del gol se notó que lamentablemente no hubo el aliento que necesitamos en su momento, porque sabemos que nosotros la gente cuando nos alienta nos hace mucha falta, más en este momento. Palomino arrancó muy bien y después cuando lo discutían algunas jugadas y bueno, se vino abajo. Acá te dijo con la máquina de Yo creo que la gente se cayó como nosotros y que nosotros necesitamos el aliento de la gente. Así después lo toman. Y aparte que hoy vi la conferencia de prensa y fue eso lo que dije, pero si lo buscamos por el lado oscuro y para tirar a la gente en contra, bueno, yo ya ahí no puedo hacer nada porque no depende de mí. Bueno, decirle las cosas. La gente de San Lorenzo siempre estuvo muy agradecido. Perdón, Ricardo, ¿qué le querés decir a Caruso? Cosa con Caruso Alegre, otra cosa. Mirá qué difícil. Pero perdóname, yo no cambio nada de lo que dije. Yo no entiendo dónde lo desestabilizo a él al decir. A mí no me gusta cómo juega San Lorenzo, a mí no me gusta cómo para el equipo, a mí no me gusta algunas decisiones tácticas que él toma. ¿Dónde lo desestabilizo por eso? ¿De verdad? Bueno, pero vos cuando hablas así tenés que hablar con ejemplos. Yo creo que ¿Con ejemplos? ¿Querés que te dé los ejemplos? En Córdoba no cruzaste la mitad de la cancha, en River jugaste tirando... No, está bien. Vos sabés cómo fue el tema de San Lorenzo, armamos el equipo otro día antes de empezar el campeonato. Sí, yo sé que sentaste a Romagnoli en el banco ese partido. Ya sé, pero yo con Pipi había quedado para dejarlos afuera para el segundo tiempo porque no estaba como... Pero a mí Pipi me dijo otra cosa ese día. Bueno, y si yo te creo a vos, también le tengo que creer a Pipi. Pipi me dijo yo quiero jugar. Vos creés a Pipi, no me creas a mí. Creo a Pipi. ¿Y entonces? Yo con Pipi tengo una relación excelente y yo sé lo que hago con Pipi. Yo, boludo, no soy tampoco para manejarme con un jugador. Y menos con Pipi, que fue con el jugador que más hablé en mi vida. En 20 años técnico, con el jugador que más hablé fue con Pipi. Pero dejando de lado eso, con Belgrano Córdoba, yo te voy a preguntar, hay equipos que por ahí ni no patearon al arco, hay un montón de equipos que... Pero vos dirigís a Lorenzo, no dirigís la Lanús. Yo Belgrano jugaste con 10 jugadores. Todo el segundo tiempo me cambió la idea de lo que íbamos a hacer. Entonces, bueno, sacamos un empate, estoy de acuerdo. El único momento que puedes criticar vos, que para mí puedes criticar, es el segundo tiempo con Newell. Es el único momento, y ayer, porque nos caímos después del gol y porque lamentablemente fue un partido que, la verdad, que se quedó muy opaco. Después de los demás partidos no hay nada para criticar al equipo. Sí, aunque la actitud digas, del equipo hay que criticarla. No pasó al arco tampoco, en la cancha de River. Pero perdóname. Sí que hay que criticar, porque vos sos el que toma la decisión de parar el equipo 10 metros más para atrás o 10 metros más para adelante. De salir a... ¿Cómo? ¿Cómo sabés eso? Como sé, y lo veo en los partidos de San Lorenzo todos, y veo que tu equipo... Después que veas en el partido que no se plantea, es una cosa de lo que se habla. ¿Sabés cuál fue el partido que mejor planteamos en este campeonato y donde más adelante lo planteamos? ¿Vos sabés cuál fue? ¿El partido que mejor jugaste o el que más adelante lo planteaste? El mejor jugaste no, porque el mejor fue con Colón. Sí. ¿Está bien? Y jugamos con un delantero solo. Y jugamos con 2-5 de marca. Y sin embargo fue el partido que jugamos. Pero no importa, te la dejo picando para que la pienses. Yo te hablo, el partido que nosotros manejamos más adelante todo el campeonato. Y el segundo tiempo más todavía. Con que vamos a jugar en el campo de ellos. No, para mí fue River, que más lejos del arco estuviste, pero... Bueno. ¿Sabes cuál fue el partido? El de Newell. El segundo tiempo... Pero si no cruzó el medio el equipo. ¿No cruzó la mitad de la cancha? ¿Me estás hablando en serio? ¿No cruzó el medio? No, no generó una situación de gol. No, ¿cómo? ¿Coñul? ¿Vos me entendés lo que yo te estoy hablando? Yo entiendo. Pero en el pizarrón vos decís. Pero después el equipo sale a jugar. Escuchame una cosa, Caruso. Ricardo, escúchame. ¿Por qué no armás un 4-3-1-2? ¿O por qué no armás un equipo con 3 de punta? ¿Por qué no salís con todo? Pará, Alejandro. ¿Cómo jugamos ayer? Bufarini, ¿ofensivo o defensivo? Para, es discutible. Para Tapia es defensivo. Para Tapia es defensivo. Para vos qué es Bufarini. Para mí es defensivo, perdóname, Caru. Para mí es defensivo.
Para mí pasa muy pocas veces al ataque. Pará, pero a ver, es una opinión mía. Para mí un volante por afuera ofensivo es Centurión, el de Racing. Que te llega siempre. Ay, Bufarín no llega. Bufarín pisa el área todo el tiempo. Llega siempre. Estamos hablando del último partido. No sé, pero pasa. Mete centro, hace gol, hace gol. Lo de centro que hizo hacer. Bufarín es completo. Caruso, un poquito. Pará. Yo tengo una pregunta. Me dejan preguntarle algo porque si no, por ahí no entendemos. Jugó Bufarini, jugó Kalisky, jugó Mirabaje, Alan Ruiz, Jara y Stracalursi. Decime dónde están los defensivos. ¿Pero qué tiene que ver eso? Y después jugó... ¿Cómo que tiene que ver? ¿Qué quiere que ponga? Pero pará, ¿vos quiere que ponga? Decime, hoy Racing jugó 4-4-2 con dos volantes marca. Y Rubio jugó 4-4-2 con Poncio Aguirre. Y vos te fijas todo el tiempo a salvo eso. ¿Qué quiere que haga? Te quiero decir hasta ahora, pará, te puedo decir una cosa con todo respeto. Sale al aire y te caga a todo. Pero pará, no da los nombres. Yo veo a San Lorenzo. Pero no da los nombres. Perdóname. Faba no entiende nada, según vos. ¿La gente de San Lorenzo está contenta con el equipo? No, eso te lo decís vos, ¿eh? No. Te doy la derecha, no pasa nada. La gente de San Lorenzo, vamos a excluirnos nosotros. ¿La gente de San Lorenzo está contento con la manera de jugar de San Lorenzo, de tu equipo? No. ¿Y entonces? ¿Y qué dijo? ¿Qué dije distinto a eso? Lo que te quiero explicar es que nosotros planteamos los partidos diferentes a los que salen muchas veces. Yo no hablo de la teoría, yo hablo de lo que veo. Yo tengo una pregunta. Ayer que cuando entra ahí el gole, era para ir a liquidar el partido y nos hacen el gol justo que hacemos los cambios. Esas cosas, vos no las podés prever. Esto es fútbol. Y si después que vamos a Farini de 4, después de 3, Aguiar, Kalisky, Role, Jara, Stracalursi y Furch, decime dónde están los ofensivos. Y no pero todo desorientado. Una pregunta más para Ricardo. Dale, que me parece, coincido, ayer intentaste todo, entró Role, entró Furch, todos. Me parece que tenés un plantel limitado. El armó él. Yo creo que, no sé si es limitado, yo creo que le falta trabajo, que es diferente. O sea, son jugadores que llegaron muy al borde, y fíjate, puse a Piatti, la rompió, y el mismo partido que jugó Barra de Prosperi también, y los dos quedaron afuera con Newell. El juego cuando hago fútbol. No hubo un jueves que no haga fútbol que se me lastima alguna, porque llegaron Alan Ruiz. Lo puse ayer y lo tuve que sacar a los 10 de segundo tiempo porque se contactó el gemelo. Me llegaron muy de tiempo todos los jugadores. Lamentablemente, no es una excusa, es lo que nos está pasando en los jugadores claves. Caru. Dejando la lesión de Pipi Romagnoli y dejando la lesión de sus muchachos. ¿No? Bueno, te dejamos, ya está aclarado, este va a seguir desestabilizando. No es así. Él tiene que ser el técnico hasta que termine el contrato, pero tiene que mejorar al equipo futbolísticamente. Bueno, eso es otra cosa. Vos hablás de esta manera, la gente te va a entender. Pero vos hablando todo el tiempo. ¿Cuándo pedí que te echen? Vos sos periodista. Yo creo que vos tenés que informar y me puedes llamar. Yo no quiero que... No puedo opinar. Nada que sea mentira y opinar. Si ayer el equipo de Pueblo no tuvo respuesta, yo te decía, Fabio, tiene razón, si no tuvimos respuesta. Es la verdad, pero tampoco digamos, Caruso lo anda, que es mezquino, que quiere, que no quiere, que no... ¿Por qué si yo quiero que mis jugadores no jueguen al borde de mi arco? Yo no sé lo que... Ricardo, jugá con un solo 9. Y no, mira, el mejor partido fue con delantero solo. No jugaba con un 0-9, tenés que jugar con un 9 y con un tipo por afuera. Y jugá mejor. Jugá mejor. No hay un equipo que haya jugado bien con dos tipos grandotes arriba en el campeonato. Lo probó River con Funes Mori y contra Seguir no le funcionó. Vos lo probaste con Jara y con... Se chocan. ¿Sabes lo que pasa? Crispo y Batistuta, muchachos. ¿Por qué, Ricardo, por qué se cae el equipo en el segundo tiempo? Que dijiste los primeros tiempos muy buenos, los segundos nos caemos. Mira, yo lo que creo, Cabezón, es que el equipo, para mí, es lo que digo yo, para mí le falta esa preparación que estuvo y se nota porque el segundo tiempo el equipo se cae siempre, hasta ganando. O sea, si vamos ganando, lo mantenemos. Chicos, lo despedimos. Ricardo, te tengo que despedir porque no llegamos. Un abrazo, Ricardo, gracias por estar siempre. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, querido. Este te habla, te dice las cosas. O sea, podrás estar a favor o en contra, pero el tipo va y te lo contesta. Vamos a hablar de Boca. Leto, a ver qué vas a decir de Boca. Acordate, mandá fútbol al 5656, que tenés
Bueno, si no lo veo, no. Fútbol al 10-10, ahí está. Fútbol al 10-10, manda Fútbol al 10-10 con estas camisetas. ¿Puede mostrar, muchachos? Sí, cómo no. Las camisetas que tenemos para ustedes, Fútbol al 10-10, y estas son las casacas para cada uno de ustedes. Animales es al 5-6-5-6, Fútbol es al 10-10, ahí está. Fútbol al 10-10. ¿Necesitas un plus para arrancar? Hablamos de Boca. A ver qué va a decir Leto, de qué se va a disfrazar. No, un plus para arrancar cada día, te recomiendo 102 años plus, una fórmula única que además de vitaminas y minerales tiene el poder de los energizantes naturales ginkgo, ginseng y guaraná. Un comprimido diario de 102 años plus te brinda ese plus que necesitas para encarar todos tus días. Trabajo, deportes, desgaste diario. ¿Necesitas un plus? 102 años plus. La fórmula única de vitaminas, minerales, ginseng, ginkgo y guaraná que te brinda ese plus que necesitas para encarar todos tus días. 102 años plus. ¿Qué pasa con Independiente? Es otra de las preguntas que el Toro no logra ganar. Ya nos vamos a meter con Boca, con este equipo, equipo de Falcioni que llama la atención. Prometo juega bien, prometo juega mal. Ahora vamos a hablar, para que te quiero mostrar algo más. Prepará de Boca, espero que no arrugues, Leto. RCA te presenta su nueva línea de notebooks. Veamos qué nos proponen. Acá tengo mis mejores reuniones. Tenés más mundo. Vivilo donde quieras. Nueva línea de notebooks RCA. Leto, hablemos de Boca. ¿Qué vio Boca, viste con Boca? Boca, ¿estás mirando a distancia? ¿Vas a dar la razón o no? Déjate de que son, eran un puntero de ficción. No, los partidos importantes no los ganó nunca. ¿Qué partido? Independiente. Sí, era un puntero de ficción. Independiente. De ficción por el fixture. Y vos sacabas chapa de puntero. Hoy Boca te dio... Nico, sí, ¿cómo que no? Descenso, me banco que este me basuré y está yo, en el descenso, no le voy a decir nada. No, yo no te basuré. Sí, me basuré. Nive está en el descenso directo. Reconoce, reconoce que Boca es un puntero de ficción. Que hablé el de Boca. Era un puntero de ficción. Puntero de ficción, lo dijimos acá. ¿Qué quieres decir de Boca? Boca era un puntero de ficción que estaba puntero eventualmente por el fixture que tenía, pero que los rivales importantes, o por lo menos los difíciles, no los gana. Los partidos no los gana. Y ahí está la realidad. Independiente ya no, quedó afuera. Nico, ¿cómo va Independiente del campeonato? Nico, como River. Nico, la ¿cómo hora, va? Como Nico, River. No, no, Independiente el punto está, tiene. Nico, la River hora, tiene 9 por la hora ano. Tuya ya pasó. Ya pasó. Sí, hablen ustedes alguna vez. Hablen ustedes algo de Boca. Y si no dije nada todavía. El lío que tiene Boca. El vestuario. Y Palermo el otro día dijo, todavía hay grupos en el vestuario que van a ir contra el técnico. Hablé con Palermo. Hablé con Palermo, sí. Es una nota escrita que la hizo para el diario Crónica, sí. Y él me dijo que nunca dijo eso y que tenía la voz. Y bueno, dudás del periodista vos ahora. Qué bien, ¿eh? Hablé con el protagonista, no hablé con el periodista. ¿Vos pensás que no hay grupo en Boca? Ahí sí, está, que habrá grupo, pero no, no habló nunca de Riquelme ni otra cosa más. De eso no habló. Parece que un periodista, un colega va a poner algo. Qué botón que son. Roberto, pobre colega, pobre colega. Pero él me dijo que presente el audio. ¿Le inventaron algo? No, habló con una chica que le hizo la nota. Le inventó parte de la nota. Bueno, me dijo eso, ¿qué querés que te diga? Bueno, yo te comento lo que me dijo. Hablá del vestuario de Boca. ¿Qué problema tiene Boca, Lee, distancio para vos? Ya está, ¿te parece? El técnico que quiere seguir y los dirigentes están haciendo los tontos, no le quieren renovar. Eso ya te lo dije, ¿cuánto se te lo dije? Escuchá lo que yo digo, me lo decís vos. Le dije, el técnico dijo que quería firmar ahora si quería, pero los dirigentes no le contestaron. Los dirigentes ¿del arquero vas a decir algo? Del que volvió al Barcelona, supuestamente. ¿Qué? ¿Se equivocó? ¿Se comió el gol? Bueno, y sí, pero no lo hacía nunca esas cosas. Si usted no hablé del partido. Bueno, habla. Hablé del partido yo. Porque me siento ya le tiré. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa tenés para hablar? ¿Qué hablé él alguna vez? Dale, ¿qué hablé él alguna vez? ¿Lo ves mal a Boca vos? ¿Boca? ¿A cuánto? Hicieron goles todos los partidos a Boca. Defensivamente. No, pero Ale, no está dos. Perdón, Roberto. Más allá que hoy. ¿Cómo que no está dos puntos? Está dos puntos jugando mal. Vino jugando mal y está dos puntos. Mándame el partido, dame el partido. Déjalo que te mate Boca. Rafaela jugó muy mal. Argentino jugó muy mal. Sí. ¿Usted que yo lo digo, que Boca juega mal? Ah, sí, no me aplaudí. A ver, repetilo. Rafael jugó el abrazo con Guille. Mira al Guille. Mira al Guille, que ya vuelve. En unos meses vuelve a Boca, el Guille. Jugó bien y ganó. Los rivales muy difíciles los pierden. Le ganó muy claro hoy Lanús, especialmente en el segundo tiempo. Error de usted en el primer gol. ¿Qué más querés que te diga? ¿Por qué no hablan un poco? Pero si no hablé del partido todavía. ¿Cómo querés que hable? ¿Por qué no hablan un poco de Lanús, que Guillermo le encontró la vuelta a ese equipo? En el segundo tiempo, físicamente muy bien Lanús. Le ganó en todos los sectores, se proyectó muy bien Araujo, Boca no pudo
de ninguna manera armarse, no le creó casi situación. ¿Cómo siguen los dos partidos de Boca ahora? Boca ahora juega con San Martín de San Juan en la cancha de Boca el domingo y después viaja a Córdoba para jugar con Belgrano. Otro con buena prensa, Guillermo, ¿no? Porque los cuatro primeros partidos del campeonato no le ganaba nadie, Lanús, ¿eh? Ahora es... Ya mejoró. No, yo no dije. Hoy ganó bien, ¿qué crees que te diga? Ganó mal. Pero ¿cuánto digo que gana bien el rival? Además, si bien jugó Boca, jugó mal. Hace dos días que dirige, es el candidato... Todos tienen asterisco. ¿Y hacer el técnico? Es el candidato más natural que puede tener. Sos el más claro de la mesa. Ale, y sos uno de los tipos que mejor ve el fútbol. Te escucho siempre y me parece que sos un tipo muy interesante para escuchar. ¿Cómo ves a este Boca de Falcioni, Anelo? Yo lo veo futbolísticamente que va decayendo. Va decayendo. ¿Sí? Yo lo veo futbolísticamente que es un equipo que va decayendo. Que arrancó de una manera, que hoy no está bien, que no se puede sostener desde el juego en la punta del campeonato. Y Tacio marcó algo, le hacen goles en todos los partidos a Boca y no está convirtiendo, me parece, Boca la cantidad de goles que no debería hacer para estar puntero. No tiene autocrítica y esto que para mí es fundamental. Acaba de llamar a la periodista y me encanta porque eso es bancar. Yo creo en el diario Crónica. Yo también. Yo tengo que elegir a quién le creo porque muchas veces los jugadores de fútbol se hacen los boludos. Yo le creo a Crónica. ¿Qué dijo la periodista? Me llamó Lucila Rossi, la periodista de Crónica, tiene la nota grabada. Si queremos la llamamos. Tengo su teléfono. No, ya que Palermo, Lucila Rosa, claro, Rossi, que le hizo la nota a Palermo. ¿Cómo, la tiene ¿cómo pensás, ahora? Leto, que, va, que le va a cambiar una cosa de un periodista? ¿En serio? Yo estoy contando lo que me contó a mí, ahora estás Palermo. Lo que te contó. Y bueno, le digo a Palermo, Palermo, te equivocaste, lo dijiste. Palermo dijo que le dio la nota y que la parte no habló nunca de Riquelme ni del grupo. No te equivocaste, mentiste. Si es así, mentiste, le tenés que decir. Entonces, mintió. Porque agarraba una pobre periodista. Leto, seguí hablando de este Boca. Perdimos 2-0 con la nube. Leto, habla de Boca, Leto. Déjame redondear algo más allá de lo de Boca. Hoy se encuentra en un campeonato, si bien todavía no se enfrentaron y se van a tener que enfrentar en la cancha de Boca, con un Newell's que está jugando sensacional. 14 de noviembre, miércoles, te invito a la cancha Boca, Boca Newell's. Otro LTA para mi amigo Pazman. Está jugando el Tata Martino, el mejor técnico de Argentina, Tata. Bárbaro, Fantino, ¿vos viste el partido hoy? Sí, claro. ¿Jugó mal? ¿Lo viste el partido? Todo. ¿Jugó mal? Colón mereció empatar. Lo grabé, lo vi dos veces. Colón mereció empatar. Yo lo vi tantísimo. Tata, Tata, sos el mejor técnico argentino. Ojalá dirijas a Boca alguna vez, Tata. Pudo haberlo dirigido, y dijo que no. No le quise contradecir a Caruso. Pero Newell's a San Lorenzo, lo hicimos junto con la radio. Estamos hablando de Newell's Colón, Gaby. No, bueno, está bien, le pintó la cara. Y hoy fue a la cancha de Colón, un equipo que por muchos de nosotros fue denominado sensación, le pintó la cara. Y a los 5 minutos Ramírez estuvo dos mano a mano. ¿De qué me hablan? ¿Vieron el partido o no? Bueno, si no vieron el partido... Ustedes tienen que ver el partido, Pablo. Claro. Si no vienen sin ver el partido. Pará, los relatores de la mesa... Déjame decir una cosa. De entrada, los relatores, ustedes no ven fútbol. Ustedes relatan. Yo soy relator. Ver fútbol tiene que estar o frente a la tele o en la cancha. No, ustedes no ven fútbol. Ustedes no ven fútbol. Ustedes relatan fútbol. ¿Por qué no te pones de acuerdo? Porque a Caruso Lombardi, cuando le criticás lo que ves, decís no. Hay que hablar de la teoría, lo que puso en el pizarrón. Y después lo ves jugar y decís, pero es un espanto. Pero en el pizarrón le metíamos tres al rival. Dentro de la mediocridad. Qué cosa de loco, ponete de acuerdo. Ponete de acuerdo. Tenés razón, los relatores... No ven fútbol. Los relatores... Pará, te pregunto una cosa. No, eso lo decís vos. Está relatando... Eso lo decís vos. No, los relatores que... ¿Y cómo hacemos? ¿No vemos fútbol? Pero no. Te pregunto, cuando está atacando el equipo, ¿cómo ves la defensa? Ves todo, claro. ¿Pero qué vas a ver todo si estás concentrado? ¿En qué lleva la pelota? ¿Por qué te diste el tiempo? ¿Le damos de ojera? O sea, que por eso le erran tanto, entonces... Para que Leto deje dos títulos grandes. Ahora te contesto yo. Dale, Pazman. No lo conocías a Martín. Te voy a decir una cosa. 5 minutos, Tito Ramírez tuvo dos mano a mano, uno en el palo. Le puso un penal de Heinze a Tito Ramírez. Y después Newell's se puso 2-0. Bien, le descontó Moreno Fabiánez. Y terminó pidiéndole ahora. ¿Pero por qué no te gusta, Martín? Pará, me encanta, pero terminó pidiendo la hora. Hablan de Boca, viejo, ¿y iban a hablar de Boca? Y con terrible... Hablan de Boca, ¿qué quiere que te diga? No tenemos tiempo. Entonces el LTA déjalo para después. El LTA déjalo para después. Leto. Sí, Leto. Ahora te contesto. ¿Hasta cuándo sigue Falcioni? Ahí está. Hasta fin de campeonato. Y ahí va a evaluar los dirigentes. Y si pierde con River, que hable Leto, que no es relator. ¿Qué sabe? No, para mí, hasta fin del campeonato continúa Falcioni. Después se valorarán la comisión directiva, qué va a pasar con Falcioni y de acuerdo a los resultados. Esta es la realidad. Y si es campeón... Si es campeón, para mí, continúa Falcioni. ¿Y si pierde con River o...? ¿Cómo anda Angelici? ¿Tan enojado por lo de aquella vez? No, hace tiempo que no... Estos días no ha hablado. 15 días por lo menos no hablo. Está más tranquilo, me parece, Boca. Por lo menos. ¿Hasta hoy? Bueno, hoy sí estarán preocupados por la atención del equipo. Y perdió la punta. ¿Y London? ¿Qué es la vida de London?
Y está en el club también, que es, está prosecretario. ¿Qué hace en el club? Prosecretario de Boca. Prosecretario, ¿qué laburo tiene ahí? Prosecretario. ¿Qué prosecretario? ¿Qué claro. Es eso? Cuando no está el secretario tiene el firmaré. ¿Y qué hace ahí? ¿Y Mautone va al club también, no? No. No, ¿no? No, 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 no tiene nada que ver ahí. No. No es parte de otra cosa. No. Con Termidor disfrutar las mejores uvas. No, te pregunto, pues son, no, son amigos. Amigo, vení escuchando la red del partido. El programa de Boca, Ale. Estaban enojados con Beatri los oyentes. ¿Sí? ¿Con Beatri? El mejor, el mejor. El mejor. Beatri, te hablo una cosa. Beatri se tiraba atrás para recuperar, para encontrar la pelota. No tenía la pelota. Con Termidor disfrutás de las mejores uvas y con el show del fútbol disfrutás de los mejores goles de la fecha. Mirá. Un vino único despierta una pasión única. Termidor, pasión argentina. Destino, los goles del Tata. Nacho Coco, gran refuerzo de Nacho Coco. ¿Y quién lo eligió? El Tata lo eligió. Cáceres, ustedes no entienden, se puede ser un gran entrenador, pero hay partidos malos, con River fue un mal partido, y hoy Colón mereció empatar. El señor hoy Colón no es relator, sabe de fútbol. Ahora, no Toti, Toti, ¿te puedes decir algo? Ese chico no. Sí. El Tata Martino agarró un equipo que estaba en el estaba descendido. Estaba descendido, lo levantó. Y ahora lo tiene a pelear el campeonato. Para mí el rival de Boca es Ñul, más que Vélez, te juro. Jugó al Vélez muy bien. Pero para mí el rival de Boca es News. Sí, Vélez lo va a pelear también, jugó un gran partido ese Vélez. Pero mucho dentro de la, yo lo que marco es que gran dentro de la trabajo mediocridad del amigo que hay, de Ruggeri Gareca. Dentro de la gran trabajo de Gareca. Sí. Vamos a ver si nos marca una diferencia. Chicos, otro campeonato, vamos a empezar a ver fútbol, la gente pide también goles, fútbol, fútbol. ¿Vos sabés los goles de la B Nacional? ¿Tenés ganas? Vamos. Dale, Gaby, contámelo y mostrame que hay muy buenos partidos y muy buenos goleadores. Campeonato que lo tiene Independiente de Mendoza y Gimnasia Esgrima de la Plata como punteros, que se enfrentan el viernes a las 7:30 de la tarde. Arrancamos con lo que fue la victoria de Independiente, Rivadavia Mendoza, Damián Toledo, 31 minutos del primer tiempo, contra el palo derecho de Campodónico. Segundo gol de Sebastián Longo, el ex hombre de Atlético de Tucumán, después de esta buena pared entrando por el medio. 2-0 en Mar del Plata, Independiente es uno de los punteros de la B Nacional. Contundente 2-0, un equipo que anda muy bien de visitante, le cuesta ganar de local. Sí. Importante victoria de Gimnasia Esgrima de la Plata en el Bosque, arrancó perdiendo 1-0 con Patronato. Sí. Mauricio Carrasco, este hombre, el autor del primer gol del partido. Edito Troglio, muy bien. Segundo tiempo. El viernes, qué partidazo, ¿no? 7:10 de la tarde. ¿En dónde, Mendoza? En Mendoza, en Mendoza. Oh. Empata Nacho Fernández, el ex hombre de Temperley. ¿No? Después, Matías Quiroga, el ex Patronato, para poner el 2-1. Y el Pucho Barzotini va a terminar poniendo, después de este centro, cifras definitivas. 3-1, le ganó Gimnasia, es puntero junto Independiente, insisto, 7:30 de la tarde, central. ¿Tenés situaciones este partido el sábado? Muy buena victoria, me tocó relatarlo. Lagos, después de Becker. ¿Vieron los pelos de Bracamonte? El 1-0, sí. ¿Cuánto hace esta así? No, pero... Parece Top Hammer en el náufrago. Sí, está raro, ¿no? Mirá Becker, a la derecha, le pega zurda, mirá. Colazo, el 2-0. No, no comentes que sos relator vos, no comentes. Ah, cierto. 2-0 de Becker, ganaba central, había errado un penal Ferrari. Una rima la de Gustavo Adolfo. Y jugaba con un hombre menos. Descuido defensivo, Gabriel Méndez. Le daba algún tipo de esperanza al equipo del Negro Rodríguez. Que anda muy bien la plaza de la selección. Y aquí, Lagos para Bracamonte. Tom Hams, el hombre del náufrago. Mirá los pelos de Bracamonte. El 3-1 definitivo. ¿Quién pudiera, Toti, no? ¿Quién pudiera? Ahora nos metemos en lo que fue una importante victoria de Crucero del Norte frente a Ferro en Caballito. Está mal, Ferro. Esa es la revelación de campeón. Sí. En contra, Pablo de Miranda. Y el segundo, Nicolás Romat, a los 42 del segundo tiempo. Victoria, creo que Crucero del Norte solamente perdió con Independiente de Mendoza. Bueno, ¿sí? Y sorteó un Lemon Pie, con los seguidores de arroba Miriam Lanzón y con los dos chicos que están ahí. Ahora está el Lemon Pie, vamos a sacar una fotito con un muchacho. Corte, ya venimos en 2 minutos. Quiero hablar de Independiente. Sí. Listo, estás flojo, estás light. Estás light. Tiene que volver Orión, no la semana que viene. Estoy amenazado por los hinchas de Fantino, ¿cómo estamos con Pasarela? No, vamos a ver cómo está el TT de Después lo vemos, a ver cómo viene. De un Audi TT a un TT un instalado, no, no, para Pasarela. Cortito, ya venimos, dale. A de Angelici. Bueno, Independiente se salvó de que hiciéramos el programa hablando de él por el empate sobre la hora. Contra Boys, agónico. Porque si no, estaríamos hablando de algo que sigue sin ganar. Igual de poco sirve sumar de a uno. Hoy está en descenso directo. Último, es el último. No puede ganar con Gallego. Lo primero que tiene que hacer, como pidió el presidente, es ganar un partido. El Tolo dice, necesito 50, 60. Ganó un partido, Tolo. Pero está bien, pero lo reconoció que no está jugando bien. Eso es un avance.
¿Qué? Hacer autocrítica y reconocer que no se puede creer. Esto, acá hablamos la teoría de las cosas. ¿Cuántos partidos lleva? Está claro que necesita ganar. Pero ya sé, pero no es. ¿Con quién juega el rojo ahora? El próximo partido juega con Unión. Viene ahora la seguidilla de San Lorenzo juega con Racing ahora, ¿no? Con Racing. Lo que le viene Independiente es Unión y Rafaela, pero rápidamente lo que te digo... ¿Y San Lorenzo qué le toca? A San Lorenzo le toca el próximo partido Racing y después... por acá lo tenía todo, para que me estoy haciendo un sigue a San Lorenzo. Arsenal. Racing, Arsenal, Godoy Cruz. Arsenal juega con River, Arsenal. Muchachos, quédate tranquilo que hay uno que planta el equipo más atrás que Caruso. ¿Quién? Sabela con Brasil. Ah, tremendo. Seis defensores con Argentina. Pero con la selección de cabotaje, no dramático. ¡Tiene que ver! Tenemos que ganar el Mundial. No podés decir eso, Pablo, me extraña. El periodismo deportivo estigmatiza. No. Si Caruso se mete atrás en el Monumental y es un conservador, Sabela se preparó. Sabela se mete atrás contra Brasil y es un planteo inteligente. Yo no. Voy a ir al corte y a la vuelta les voy a contar lo que pasó en un partido de fútbol entre Leto y un rival después de trabar hoy. Por haber dicho que Boca, el River no se adaptó a la categoría. Gracias a Oscarcito de las Buenas Artes de Villa del Parque que nos manda cosas siempre más que ricas. Vean. A mí me contá esa anécdota. Corte, 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 venimos. Nombralo y todo. Che, el ganador de la camiseta de River, Nico, por favor, mostralo, es Gustavo Portillo, ganó mandando vos, animales al 10-10, ahí está. Leto abre la de Boca también, ¿eh? Él buscarroña, Es buscarroña. ¿Qué pasó en el partido de fútbol? ¿Pueden contar la anécdota? ¿Qué pasó? Cortito nos vamos, Pipeta, nos vamos. Rápido, un minuto nos vamos, dale. El pibe tiene que descansar. Yo me gustaría. ¿Qué pasó? A mí me gustaría que cuente la anécdota de Ale desbordado. Dale. 15 años, juego al tenis, ¿no? Dale, escúchame, ¿cómo fue? Fuiste a trabar una pelota el sábado. Hoy, a la mañana. A la mañana. ¿Jugando qué? Campeonato en el colegio de La Salle. En La Salle. Veteranos. Mayor de 35. Entonces fuiste a trabar. Pero vos lo duplicás. Ya. No importa. Fue a trabar, escuchen chicos, fue a trabar Leto. Y a trabar y me pone la plancha. El tipo. Y lo mismo que te pasa, ahí la lógica. Callate, bostero, Y dice, ¿qué te pasa? ¿Vos estás loco? Digo, yo estoy en la categoría. Y ahí le dije algo más, vino refugio. ¿Qué le dijiste? Cosa que se tiene que decir, yo de la B, no sé qué le digo. Entonces amarilla. Y veo, estoy por ponerle la posición, pasa por al lado mío sin velocidad, la estoy por ponerlo en profundidad y escuchaba, no me la des, no me la des. Mentira. Cuando paso en profundidad me cierra el lateral. Digo, no me la des. Digo... Por Dios. Bueno, gente, espero que les hayan disfrutado. Nos vamos. Walter Tren, que tiene la germo en la casa ahora, en Colocanding. Gracias por todo. Pásenla bien, chao, nos vemos.